Takeshi adquirió habilidades mágicas más poderosas después de salvar a una chica maga de un grupo de magos malvados. Luego se une a una academia de magia donde aprende a controlar su magia y salvar el mundo de una organización de terroristas mágicos. Takeshi vive con su familia completamente trastornada y disfuncional, y los odia tanto que va a la escuela todos los días, incluso durante las vacaciones. Afortunadamente, su novia Kurumi siempre lo acompaña en la escuela, donde son los miembros del club del esgrima. En un día normal, justo cuando Takeshi está a punto de entrar en su dojo, una chica herida cae de la habitación contigua. Se asusta y trata de ayudarla llevándola a la enfermería de la escuela, donde la chica comienza a recobrar el conocimiento y llora pidiendo a su hermano que no lo deje mientras abraza a Takeshi. Él está confundido pero entiende las necesidades de las chicas, pero luego ella abre los ojos y saca una pistola Glock, confundiéndolo con un pervertido. Repentinamente, la chica empieza a sentirse débil en las rodillas y ocurre un accidente feliz cuando cae sobre los labios de Takeshi. Ella está desconcertada y le dispara con su pistola mágica, pero su puntería es mejor que la de un Stormtrooper y lo falla a quemarropa. Se calma después de enterarse que Takeshi la trajo aquí para ayudarla y se presenta como Mui Aiba. Takeshi nota el humo brillante a su alrededor y pregunta qué es, y ella se disculpa de inmediato porque puede ver el humo. Ella ha metido la pata. Repentinamente, una mariposa negra entra en la habitación y ella la derriba, diciendo que era un dron mágico enviado por su hermano que quiere matarla. Mui quiere huir de Takeshi, pero luego aparece a su hermano problemático, Tsuga, con su pandilla. Takeshi intenta escapar por la ventana, pero la congela con su magia. El tipo grande con espada en la pandilla quiere pelear con ellos, y Takeshi saca su espada de bambú para enfrentarlo. Sorprendentemente se iguala bien, bloquea sus ataques e incluso logra apuñalarlo en el pecho. El ego frágil del tipo grande se ve herido por esto y ataca a Takeshi de manera temeraria y lo empuja hacia atrás, cortando finalmente su espada de bambú. Justo en ese momento, los poderes mágicos ocultos de Takeshi despiertan y puede ver los movimientos futuros de su enemigo. Esquiva el golpe de la espada saltando y golpeando la mano del tipo grande para desarmarlo. La espada gigante va volando hacia Mui, quien apenas la esquiva, pero rompe la ventana, dándoles a ella y a Takeshi la oportunidad de huir. Se esconden cerca de una columna, donde Mui le cuenta a Takeshi que ella es de una maga, al igual que una persona de las que las persiguen. Luego se disculpa y le dice que lo convirtió en mago usando su magia, y comienza a llorar porque es toda su culpa. Takeshi es comprensivo y la consuela mientras Mui le muestra que la mayoría de los magos son temidos por las personas normales, por lo que mantienen secretos sus identidades. Pero un día su hermano se sintió rebelde y se unió a un grupo radical llamado Ghost Trailer, que quiere erradicar a todos los humanos. En ese momento, la novia de Takeshi, Kurumi, llega y se pone celosa de la nueva chica. Pero antes de enterarse de lo que está sucediendo, el tipo grande y el empollón de la pandilla llegan a ajustar cuentas. Takeshi toma la espada de su novia y le dice que huya con Mui, pero el empollón ataca repentinamente a las chicas y Mui no puede dispararle, así que Kurumi le golpea la cabeza con un libro pesado. Esto enfurece al empollón y abre su maletín lleno de avispas asesinas que atacan a las chicas. Se dan cuenta unos segundos después de que había olvidado el hechizo mágico que prohíbe la lucha entre magos usando magia ancestral en el mundo ordinario. El hechizo mágico entra en vigor porque atacó a Mui, y el empollón gime de dolor inimaginable, y luego un círculo de magia oscura absorbe su poder y su vida. Kurumi entra en contacto con la magia debido al ataque, y al igual que Takeshi, también se convierte en maga y obtiene 5 años de desarrollo de personaje en 5 segundos debido a la magia de transformación. Justo en ese momento, otros de sus amigos delincuentes llamados Ida llega sosteniendo a la chica del grupo de magos malvados. Dice que ella lo atacó de la nada cuando iba a clases de refuerzo, así que le dio una paliza. Se pregunta cuándo Kurumi se hizo implantes, cuando su mano comienza a arder debido a sus recientes adquiridos poderes mágicos. Un tipo grande estaba esperando pacientemente para disfrutar de su tiempo en pantalla, pero ahora está enojado y ataca a Takeshi, empujándolo al descubierto. Takeshi utiliza su magia de previsión y esquiva el golpe poderoso antes de predecir su movimiento a través de una nube de polvo y lo esquiva nuevamente. Le dice al hombre que se rinda, pero él se niega y se carga hacia él. Sin embargo, Mui estaba lista para ayudar y utiliza un poderoso hechizo de apoyo, que resulta ser una granada aturdidora básica que ciega al enemigo, dando a Takeshi la oportunidad de asestar un golpe limpio en la garganta de su enemigo, quien tose sangre y se despide del mundo. Después de eso, Mui le dice a todos que lo sigan y los lleva a un mundo paralelo dentro de un espejo. Ella dice que este es el mundo arruinado, que es el mundo de los magos, y Takeshi no puede creer lo que ve.
El mundo arruinado era una copia de Tokio, donde estaba todo destruido debido a la guerra. Luego Mui lleva a todos a la Academia de Magia Shubaru, también llamada el Hogwarts japonés, donde va la directora, Shihu Momoka, que es una joven de 15 años con 30 años de experiencia. Ella les habla a los nuevos magos sobre la gran guerra mágica hace 16 años entre Ghost Trailer y el resto de los magos. Kazuma, el líder de los Ghost Trailer y el Voldemort de su mundo, utilizó un hechizo de nivel de Dios llamado Último Requiem para matar a todos los humanos, pero los 15 grandes magos que se enfrentaron a él usaron sus poderes para dividir el mundo en dos. Solo en uno de los mundos fue destruido por el último Requiem y ahora se le llama el mundo arruinado, pero el mundo de los vivos quedó a salvo. Los dos grupos enemigos llegaron a un acuerdo mutuo que se continuaría en su guerra solo en el mundo arruinado y quien ganara obtendría el control sobre el mundo de los vivos. El mago de mayor nivel llamado El Sabio lanzó un hechizo llamado Regalo en el mundo de los vivos para que los magos no pudieran luchar usando magia ancestral allí. Después de la guerra, el líder de Ghost Trailer desapareció y nadie tenía idea dónde estaba, aunque algunas personas pensaban que estaba en un sueño profundo después de usar el gran hechizo mágico. Momoka les ofrece a los tres magos recién iniciados la opción de quedarse en el Hogwarts japonés y aprender sobre la magia o renunciar y regresar a su mundo. Takeshi reflexiona por un momento y decide quedarse para ayudar a reunir a Mew con su hermano, mientras que Ida no tiene problemas porque siente que será una aventura. Kurumi estaba inicialmente indecisa, pero también decide venir a la escuela de magia para estar con su novio. Momoka le otorga la admisión en clase C del primer año de la escuela secundaria y también degrada a Mui de la clase S a la clase C debido a sus acciones imprudentes. Al día siguiente comienzan las clases y el profesor les habla a los estudiantes sobre la magia ancestral, que es única para cada individuo. Hay 6 tipos de magia ancestral y pueden manifestarse mediante artefactos llamados aspectos, pero Kurumi es un bálsamo labial y para Ida es su anillo de calavera. Takeshi no tiene un aspecto y el profesor descubre que tiene magia evasiva al escanearlo, por lo que le envía con Mui a comprar uno. En la tienda conocen al alegre tendero Scarface, que los lleva a una armería. Takeshi se sorprende al principio, pero luego pide un arma con una katana, ya que sabe cómo usarla. Scarface le da una extraña espada negra con un círculo mágico en la vaina. Una vez fue utilizada por uno de los 15 grandes magos de la guerra, que se había retirado. Hay otro círculo mágico en el mago, y Scarface le dice a Takeshi que esta es una espada mágica con magia evasiva inscrita en ella. Si es compatible con ella, su poder aumentará muchas veces, pero si no lo es, podría perder una mano. Mientras Takeshi se pregunta qué hacer, Scarface de repente lo ataca, y él esquiva y bloquea sus ataques, lo que activa la magia de la espada. La espada reacciona a la magia de Takeshi y comienza a absorberla para mostrar su característica especial. Un cartucho para insertar balas sale de la empañadura de la espada, justo antes de que Takeshi caiga de rodillas debido al agotamiento. Scarface elogia su resistencia mientras explica que el arma es una espada de pistola, llamada Twilight, y que puede utilizar balas cargadas con magia de otras personas para transformar su espada. Takeshi toma las 3 balas que le da Scarface y acepta la espada. Pronto, él y Mui regresan a la aula, que está quemada gracias a la magia descontrolada de Ida, pero el profesor dice que esto no es nada inusual en su clase, y la lección continúa. Al día siguiente, el trío va al campo de entrenamiento para aprender algunas habilidades de combate. Takeshi tiene dificultades para controlar su espada Twilight, e Ida tampoco puede usar magia correctamente. Kurumi es más habilidosa que ellos, pero su magia de transformación solo puede convertirla en una modelo de Playboy, y Takeshi se pone celoso de todos los chicos que la miran. Se perturba cuando Ida se lastima mientras practica y Kurumi lo regaña por ello. Mui los interrumpe y lleva a Kurumi con ella a su clase de natación y en el vestuario le ofrece boletos sobre una adivina cuyas predicciones de Armor eran 100% precisas. Las chicas están interesadas ya que ambas piensan en Takeshi y más tarde se sonrojan al encontrarse con él y Ida. Mientras hablan de sus planes para cenar, algunas chicas pasan junto a ellos y critican a Mui y a su hermano, llamándolo traidor. Mui se disgusta al escuchar esto y se va corriendo. El profesor de cabello verde ha visto todo y les habla a los nuevos estudiantes sobre las comunidades, que son grupos de magos afines. Hay 7 comunidades más poderosas en el mundo mágico y su líder es Wizard Brace, el grupo que aboga por la convivencia pacífica con los humanos. Ghost Trailer no estaba en las 7 comunidades y era odiado por los demás, especialmente por Wizard Brace. Mui, su hermano y las chicas de antes eran parte de Wizard Brace, pero como su hermano se unió en la comunidad de terroristas, lo odiaban y lo llamaban traidor. Takeshi se siente mal por Mew, ya que recuerda que su familia lo odia de la misma manera. Más tarde van a clases donde Takeshi descubre que algunos chicos han tomado fotos de Kurumi en secreto y como su novio las confisca todas. Mientras le está dando una charla,
Mui escucha sobre su relación y se va corriendo, casi llorando. Takeshi se siente mal por ella, lo que hace que su novia se sienta celosa e insegura. Kurumi va a la divina, donde la mujer le dice que Takeshi no sería leal a ella y que su vida amorosa está prácticamente acabada. Ella voltea la mesa y se va llorando, y luego Mui va a disculparse con ella por robarle el primer beso a su novio, pero ella aclara que fue un accidente. Kurumi corre hacia Takeshi y en cuanto lo ve, salta para besarle, pero él la detiene. Ella le pregunta por qué no quiso besar a su novia cuando lo hizo con Mui, y él le pregunta tristemente si puede dejar de fingir ser una pareja. Estas palabras conmocionan y lastiman a la pobre chica, que ignora a Takeshi durante una semana. Pero luego alguien le propone matrimonio pensando que está nuevamente disponible. Kurumi lo rechaza, pero el chico se acerca por detrás y toca su hombro, lo que le provoca un trastorno de estrés postraumático y cae al suelo. Takeshi viene a rescatarla y amenaza con matar al chico si se acerca a ella nuevamente. Takeshi recuerda que Kurumi era hermosa desde que nació, y cuando comenzó a crecer, los chicos se volvieron locos por ella. Después de una mala experiencia con un acosador, le pidió que actuara como su novio para mantener alejados a los chicos, y él aceptó porque era su mejor amigo. Esto creó problemas entre Takeshi y su hermano menor, Geku, a quien le gustaba Kurumi, y se enfadó cuando se enteró que su propio hermano le había ganado. Iba caminando a la escuela después de una discusión cuando Takeshi tocó ligeramente a su hermano, quien cayó delante de un coche a toda velocidad y quedó discapacitado de por vida. Geku todavía cree que su hermano le empujó y por eso lo tiene rencor. Cuando Takeshi termina de recordar toda su historia, Kurumi le pide que vuelvan a la relación anterior porque lo necesita y él acepta. Luego nota sus fotos subidas de tono en su bolsillo y se las quita, pero le permite conservar una para que pueda practicar sus habilidades con la espada por la noche. Al día siguiente, Takeshi e Iida están entrenando juntos. Iida intenta llenar una de las balas de almacenamiento con su magia de fuego, pero no puede hacerlo muy bien, y Takeshi tampoco puede manifestar el cartucho. Pronto, Kurumi llega corriendo hacia ellos y les dice que Mui ha desaparecido y ha dejado un mapa. Informan esto al profesor, quien concluye que Mui está buscando a su hermano, pero la escuela no puede ayudarle en este momento ya que la directora está ausente. Takeshi dice que si la escuela no ayudará a Mui, él irá y la ayudará él mismo. Sus amigos piensan que es una idea estúpida, pero él quiere salvar desesperadamente a Mui. Finalmente deciden unirse a él y se encuentran en la puerta, donde se esconden y esperan que pasen los guardias. Siguen a los guardias al espejo y salen dentro de una barrera protectora en el mundo arruinado. Una mujer velada sentada en un trono se presenta como la supervisora de la puerta y les dice que la chica que están buscando no ha cruzado por su puerta. Les dice que regresen porque hay una guerra afuera. Cuando de repente ocurre una explosión en el cielo y una bola de pintura negra golpea la barrera. La bola de pintura negra se transforma tan pronto en un mago, que es reducido a cenizas por su enemigo, Kurumi, que está aterrorizada y se aferra a Takeshi, quien sugiere que Iida la lleve de vuelta a la academia, pero ambos lo siguen mientras corre fuera de la barrera. Mientras tanto, Mui no está lejos de ellos. Ayer visitó a la divina para preguntar la ubicación de su hermano, y ahora finalmente lo he encontrado. Su hermano rebelde, Suga, le dice que esto fue una trampa preparada por la divina, que es miembro del Ghost Trailer, y la llevará allí viva. Mientras Mui intenta recordarle el pasado, él niega tener algún recuerdo de ella y la levanta por el cuello. Ella le dice que le regaló los guantes que llevaba puestos y sus recuerdos vuelven en pequeñas piezas, pero para ese entonces él ya está absorbiendo su magia para derrotarla. Justo cuando termina de drenar toda su magia, Takeshi y sus amigos llegan a la escena. Está furioso al ver a su amiga en el suelo y ataca a Suga, preguntándole cómo puede dañar a su hermana. El chico rebelde no le importa y utiliza la magia Libérate para potenciar sus poderes. Suga vuela alto y luego lanza lanzas de hielo a Takeshi, quien las esquiva y las bloquea con la ayuda de su premonición, pero no es lo suficientemente rápido y recibe un golpe de último proyectil. Suga decide atrapar a Takeshi en su castillo de hielo, pero Iida lo empuja fuera del peligro y queda congelado en su lugar. Takeshi no puede liberarlo, pero Iida tiene la oportunidad de actuar con valentía y le dice que salve a Mui en su lugar. Recuerda cómo Takeshi una vez salvó a su hermana de ser secuestrada, por lo que le debe una grande. Takeshi esquiva los ataques de Suga mientras llega Mui y se coloca frente a ella. El chico rebelde se da cuenta de que está enfrentando a un novato que ni siquiera puede usar Libérate, así que decide atacar con él utilizando unas balas de granizo. Takeshi las bloquea todas con su espada y lanza algunas hacia Iida para liberarlo de la prisión de hielo. Luego lleva a Mui y a sus amigos y les dice que Iida que cargue la bala mágica, ya que esa es su única forma de contraatacar.
Takeshi corre de nuevo para enfrentarse a Suga, quien desciende del hielo para pelear con él. Takeshi esquiva sus ataques de hielo y trata de abrumarlo con sus habilidades con la espada, pero el chico rebelde tampoco lleva su espada solo para mostrarla. Empuja al novato hacia atrás y utiliza balas de granizo de nuevo, y el débil escudo de Takeshi no puede protegerlo del poderoso ataque. Mientras yace herido en el suelo, las chicas lo cubren. Ida está a punto de terminar de cargar la bala al 100 y Takeshi se concentra en sacar el cartucho de su espada. Suga lo ataca de nuevo con lanzas de hielo y las chicas lo bloquean con sus escudos. Ida logra cargar la bala y se lanza a Takeshi justo cuando él manifiesta su cartucho. Carga la espada de la pistola, que se transforma en una espada en llamas, y justo cuando las chicas llegan a su límite, Takeshi utiliza un poderoso ataque llamado niebla explosiva. La niebla explosiva destruye el ataque de Suga y lo hace volar por los aires. Caído en el suelo, Mui quiere ir hacia él, pero Takeshi le dice que la batalla todavía no ha terminado. De repente aparece un mayordomo de pelo blanco llamado Washihu en medio del humo y elogia los talentos de los nuevos magos antes de teletransportarse a la sede de Ghost Trailer con Suga. Más tarde, Takeshi y su pandilla regresan a la escuela, donde la directora Momoka está herida por su reciente batalla, y les da una charla sobre romper reglas y poner en riesgo vidas. Les pide que prometan que no intentarán nada imprudente ahora, pero Takeshi dice que no puede hacerlo. Está seguro de que Mui no dejará de buscar a su hermano y siempre le ayudará a pesar del peligro. Momoka aprecia su actitud y le dice que le dará una oportunidad para demostrarlo pronto. La oportunidad de la que hablaba en su examen de magia ancestral de medio año, que se llevaba a cabo en un edificio creado con magia de ilusión. Sí, Takeshi y su grupo pueden aprobar sus exámenes. Obtendrán el permiso de Momoka para ir tras Suga. Después de un par de meses, llega el día del examen y todos los estudiantes son divididos en diferentes pisos según su magia ancestral. Takeshi y otros magos con magia evasiva deben llegar a la parte central de un edificio en una ciudad de ilusiones, evitando obstáculos y trampas. Los estudiantes corren hacia el edificio central y se encuentran con su primer obstáculo en forma de arañas ametralladoras. Las arañas las rodean y comienzan a disparar, pero de alguna manera Takeshi sobrevive a la primera oleada. Mientras se acerca a la meta, ve al espadachín Oigami, miembro de la pandilla de Suga, y lo enfrenta. El chico dice que está aquí solo para hacer el examen y se niega a recordar a Takeshi o que alguna vez fue parte del Ghost Trailer. En realidad, fue secuestrado por Wizard Braids y sus recuerdos fueron borrados para que no recordara su tiempo en el lado oscuro. Más tarde, Takeshi se encuentra con un rinoceronte que lo persigue por la ciudad, y justo cuando está a punto de aplastarlo, una falla en la Matrix lo salva. Esta perturbación fue causada en realidad por los miembros del Ghost Trailer, que se han infiltrado en el campus de la academia para causar estragos durante el examen. La ciudad de ilusión comienza a desintegrarse debido a su magia negra, y el suelo bajo los pies de Takeshi desaparece y cae, pero aterriza suavemente usando magia de levitación y se encuentra en un jardín de laberinto en el piso de Kurumi. Un poco lejos de él, un golem de piedra ataca a Kurumi, pero Oigami salta y la salva antes de destruir el golem. Ella está sorprendida al verlo y luego se da cuenta de que no recuerda nada de lo que sucedió en la Tierra. Sin embargo, resulta herido al intentar salvarla, lo que lo saca del examen a la fuerza. Después de un tiempo, Takeshi y sus amigos se reúnen y todos se sorprenden al enterarse de que Takeshi y Kurumi conocieron a Oigami, pero él no tenía recuerdos. Mui les dice que se concentren en salir de este nivel antes de que también se desmorone, y buscan su camino a través del jardín de laberintos. Están cerca de la meta cuando un golem de piedra cae cerca de ellos. Takeshi se prepara para luchar contra él, pero un golpe del golem lo hace volar. El poderoso disparo de fuego de Mui tampoco tiene efecto en él, e Ida ni siquiera tiene tiempo de concentrarse en su magia para atacar al golem. Takeshi le dice que usará el combo de espada de fuego nuevamente y le pide a Ida una bala cargada. Le lanza la bala, pero su puntería también es mala como la de un Stormtrooper y la falla por mucho. Mui y Kurumi desvían la atención del golem mientras Takeshi va a recoger la bala. El golem está a punto de aplastar a las chicas e Ida bloquea su ataque con su puñetazo de fuego, y para entonces Takeshi ha cargado su espada de pistola, utiliza niebla explosiva en el golem de piedra y lo destruye con un solo golpe. Una carta vuela fuera de los restos del golem y llega a la divina Violet, que es una miembro del alto rango del Ghost Trailer. Estaba aquí para causar estragos, pero ahora que ha visto la espada Twilight en acción, reclama derechos sobre ella. Al día siguiente, Kurumi le recuerda a Takeshi su promesa de visitar un santuario en Año Nuevo con su familia, pero él no quiere hacerlo, lo que la enfurece. Ella corre llorando y mientras Mui intenta solucionar las cosas entre ella y Takeshi, se da cuenta de que está saboteando sus posibilidades con él. Unos días después,
Kurumi vuelve a su casa en el mundo de los vivos y Takeshi entrena con Mui a solas. Mientras hacen una breve pausa, Mui libera debido a la fiebre y le brinda un poco de fanservice en persona. Takeshi, nervioso, le lleva a su dormitorio donde se vuelve aún más delirante y lo abraza, a veces llamándolo Kurumi y a veces Suga. Lo arrastra a su cama y hacen más que simplemente abrazarse bajo la manta. Pronto ella se queda dormida y Takeshi tiene la oportunidad de salir, pero el momento resulta ser horrible, ya que Kurumi llega a la habitación justo en ese momento. Está conmocionada y furiosa con su novio infiel y lo echa de la habitación, y luego hace lo mismo con Mui. Kurumi comienza a llorar en la puerta y Mui vuelve en sí y corre a buscar a Takeshi para que maneje a su novia, que se convierte en un bebé a medida que las emociones abruman su mente. Fuera, Takeshi está sentado junto a la fuente y se niega a regresar con Kurumi, diciéndole a Mui que ella no es su verdadera novia. Le cuenta sobre la actuación que ha estado haciendo para proteger a Kurumi de los acosadores, pero ahora quiere detenerla y Mui piensa que tiene una oportunidad. Las cosas se mantienen incómodas entre Takeshi y Kurumi durante mucho tiempo, pero un día ella ve a Oigami en la biblioteca y entra para agradecerle. Termina consolándola por sus problemas de relación y ella sale corriendo de la vergüenza, donde choca con Takeshi y las cosas vuelven a ponerse extrañas entre ellos. Una semana después, se anuncian los resultados del examen y Momoka da permiso a Takeshi y a sus amigos para perseguir a Suga, ya que les fue bien. Los ha reunido en su oficina para liderar la misión de extracción ella misma y le entrega a Mui una bala que contiene magia de atadura, que será útil para capturar a su hermano sin dañarlo. Luego crea una puerta de enlace con su magia negra y al mismo tiempo un grupo de prefectos empuja a Oigami y a la chica llamada Haruka de Ghost Rider a la habitación. Ninguno de ellos recuerda su pasado, pero deben seguir a Momoka, la enfermera de la escuela y los prefectos a través de la puerta. Takeshi y sus amigos también se les unen y todos salen del mundo en ruinas. Pronto se forma un círculo mágico en el cielo y un automóvil aparece de él. Suga y el hombre de pelo blanco llamado Washihu salen del automóvil para el intercambio de rehenes entre Ghost Rider y Wizard Brace. Oigami finalmente comprende que eran solo rehenes para la academia para poder recuperar a Suga. Hotaru hace berrinches porque no quiere irse, pero Oigami le dice que se calme y lo siga. Antes de partir, Kurumi le agradece por salvarla y él le dice que sea fuerte y le da un regalo de despedida que la hace sonrojar. Los rehenes son intercambiados y Washihu le dice a Oigami y a Utaru que suban al automóvil que los teletransportará a su base, mientras él decide tener un enfrentamiento a solas con Momoka, quien lo invita a pelear en un lugar menos concurrido. Ahora Suga se queda para enfrentarse a Takeshi, sus amigos y los extras. Utiliza la magia Drive para potenciar sus poderes, pero se enfrenta al trabajo en equipo de sus enemigos. Mui y los dos prefectos escolares también usan Drive, mientras que la enfermera potencia a Takeshi e Ida con su hechizo de fortificación. Suga los ataca con sus lanzas de hielo, pero la enfermera bloquea su ataque con una pared de agua. Los dos prefectos lo rodean y crean una llave gigante, que utiliza para abrir la tierra. Suga cae al abismo sin fondo, pero apenas se sostiene gracias a su arnés de hielo. La enfermera lo rompe, pero él escapa del pozo y lesiona a todos excepto los personajes principales. Se aleja volando y Mui lo persigue. La enfermera le dice a Takeshi e Ida que vayan y la salven, mientras que Kurumi se queda atrás para ayudar a sanar a los magos heridos. Por otro lado, Momoka y Washihu se enfrentan en el cielo mientras hablan de los viejos tiempos cuando solían ser compañeros de equipo. Washihu le dice que ella no ha cambiado mental ni físicamente desde la secundaria, y ella comenta que él ha cambiado mucho y se ha convertido en un villano. Ella dice que ahora es su enemigo y lo ataca con su espada de brújula mágica, pero Washihu lo esquiva y aumenta su poder mágico usando los hechizos Drive y Libérate. Utiliza un hechizo poderoso que viene con una aimbot para atacarla, pero ella crea un escudo de diamantes negro con su brújula y lo noquea. Luego Washihu utiliza una magia ancestral Dissolver y la extiende por todo el área, afirmando que todo a su alcance se derretirá en 13 minutos. Momoka decide lidiar con él antes de que termine ese tiempo y chocan entre sí, creando una gran explosión. Sigue peleando e intercambiando golpes, pero Washihu supera a la chica y la ataca continuamente para empujarla hacia atrás. Momoka recupera su equilibrio y utiliza un corte poderoso que corta el puente debajo de ellos, pero Washihu lo esquiva. La chica crea un portal y ataca por la espalda, pero él bloquea su ataque. Sin embargo, eso solo fue un señuelo, ya que ella le dispara desde el frente mientras la espada de la brújula lo ataca por la espalda, y cuando Washihu salta para evitar el ataque de Tenaza, la espada lanza una cadena que le agarra la pierna.
Momoka lo arroja a su sótano mágico lleno de TNT de alta calidad y Washugu es expulsado a la oscuridad. Ella piensa que debe estar muerto ahora, pero su magia todavía daña su cuerpo, por lo que se da cuenta de que todavía está vivo. De repente una fuente brota del mar y Washugu sale de ella, diciendo que debería haber fortalecido las paredes de su sótano. Sabía cómo funcionaba su magia y ella no podía creer las puertas en lugares irreales. Sospechaba que la habitación en la que lo arrojó estaba en el fondo del océano y su suposición era correcta. Mientras tanto, su hechizo Dissolver ha estado derritiendo su ropa y piel y solo quedan unos minutos antes de que sea destruida por completo. Washugu le dice a Momoka que su líder Kazuma pronto despertará de su sueño y revelará todos sus oscuros secretos. La chica se sorprende al escuchar esto y utiliza su magia suprema para acabar de una vez por todas por Washugu. Usa su hechizo definitivo arco espacial y crea un portal al espacio exterior en lo alto del cielo que succiona todo y ella se queda en su lugar contrarrestando su propia magia. Washugu utiliza una barrera para resistir la succión y se ríe porque Momoka morirá debido a su hechizo Dissolver antes de que pueda convertirlo en astronauta. Sin embargo, justo cuando la pelea termina y el portal se cierra, Momoka pierde el conocimiento y cae al océano. Mientras su pelea tenía lugar, Takeshi, Mui e Ida llegaron al escenario de la película Frozen creada por Suga. Ida intenta romper el techo con una bomba de fuego, pero no causa mucho daño. Antes de que pueda lanzar otro ataque, los mecanismos defensivos del castillo de hielo se activan y las lanzas de hielo son lanzadas desde todos los lados. Mientras esquiva los ataques, Takeshi le dice a Ida que volverán a usar el combo de espada de fuego. Carga la espada para usar niebla explosiva, pero esta vez el ataque explota en su rostro y la espada se aleja. Ida se disculpa porque puso demasiada potencia en su bala. Takeshi salta para recuperar su espada mientras esquiva las lanzas de hielo, pero justo cuando la alcanza, Suga congela su mano e Ida viene a ayudarlo, pero sigue resbalando. Mui decide que es una mujer fuerte e independiente que no necesita un hombre y se lanza de cabeza para pelear contra su hermano. Takeshi le grita que espere porque está preocupado por ella e Ida derrite pacientemente su mano congelada. Takeshi le dice a su amigo que deje usar una llama de vela y que ponga toda su potencia en ella, asegurando que él estará bien. Arriba, Mui se enfrenta a Suga y le pregunta si realmente está feliz en Ghost Rider. Está emocional mientras dice que lo quiere de vuelta, pero él ataca sin previo aviso. Suga está a punto de terminar con ella cuando una explosión enorme sacude su castillo y Takeshi e Ida montan un pilar de fuego para alcanzar a Suga y atacarlo. Protegen y curan a Mui, quien utiliza la charla como su jutsu contra su hermano, afirmando que lo quiere ver feliz donde sea que esté, pero agrega que no es feliz en este momento. Comienza a llorar y sin darse cuenta, Suga también llora. Está conmocionado por lo que está sucediendo y luego ve un flashback de su infancia que lo vuelve loco. Takeshi e Ida avanzan para enfrentarlo de frente y Mui carga su espada con la bala de atadura. Prepara su ataque final que hace que su arma crezca como si fueran las 6 de la mañana y luego dispara a su hermano. El disparo lo alcanza y lo deja inconsciente. Después de un par de días, Mui está durmiendo al lado de su hermano en el hospital y se sorprende cuando se despierta y descubre que Suga salió de su coma y recuperó sus recuerdos. Llora y lo abraza mientras él la acaricia y sus amigos están allí para presenciar su final feliz. Más tarde esa noche, Takeshi tiene una pesadilla en la que encuentra acostado en un mar de sangre. Kurumi corre para salvarlo y llora sobre su cuerpo mientras un monstruo emerge del mar de sangre. Besa a Takeshi justo cuando el monstruo la arrastra con sus tentáculos y desaparece. Takeshi se despierta con un susto a medida que el sueño termina. Toma algunas respiraciones profundas y vuelve a dormirse, pero no se da cuenta de que su espada está absorbiendo magia de él y luego la utiliza para transformarse en una mujer. Al día siguiente, el reformado Suga entrena a Takeshi y sus amigos mostrando cómo utiliza hechizos poderosos. Mui agradece a Takeshi por ayudarla a rescatar a su hermano y luego se ríe cuando le regala chocolates, ya que hoy es el día de San Valentín. Se sonroja cuando Suga llega y le muestra que también recibió los mismos chocolates, por lo que no debería considerarse especial. Pero se burla de Mui por gustarle a Takeshi y ella se lo lleva avergonzada. Más tarde, Kurumi también le da el chocolate que preparó y es igual al de Mui porque lo prepararon juntas. Se burla de Takeshi diciendo que no parece estar muy contento al respecto, pero él puede decirle que está teniendo flashbacks de las pesadillas de la noche anterior. Esa noche tiene otro sueño extraño en la que está por encima de las nubes y Mui corre felizmente hacia un gigante pudín. Ella cae por un agujero en las nubes y Takeshi se despierta empapado en sudor. Sale afuera para tomar aire fresco y se encuentra a Suga patrullando el dormitorio. Al enterarse de las pesadillas, Suga le dice a Takeshi que a veces las pesadillas pueden ser causadas por magia y que debería consultar a la enfermera si se vuelven demasiado intensas.
A la mañana siguiente, Takeshi descubre que Mew se ha torcido el tobillo después de tropezar y cae por las escaleras mientras perseguía a alguien que llevaba un pudín. Se sorprende de que su sueño de alguna manera se haya hecho realidad, pero luego comienza a sentirse mareado y se desmaya. Despierta en la oficina de la enfermera, quien le dice que estaba sufriendo de falta de sueño y le ordena dormir hasta que lo despierte. Takeshi obedece, pero tiene otro sueño en el que ve a Washihu y a una chica extraña mirándolo. La enfermera lo escucha gemir de dolor y se apresura a su lado para descubrir que la espada Twilight se ha convertido en una chica y está absorbiendo su magia. Ella vuelve a su forma de espada después de ser descubierta y la enfermera intenta despertar a Takeshi, pero al sacudirlo no funciona, así que lo abofetea como un viejo control remoto de televisión y él se despierta. Justo cuando se despierta, la enfermera lo regaña, preguntándole por qué no acudió a ella antes si estaba teniendo pesadillas frecuentes. Más tarde le explica que las pesadillas eran causadas por Twilight, que estaba absorbiendo su poder para manifestarse en forma humana sin su permiso. Estaba usando magia para proyectar pesadillas que mostraban el futuro con un 100% de precisión. La enfermera le dice a Takeshi que deje de mantener la espada junto a su cama cuando duerme, de lo contrario absorberá su magia y lo matará. Takeshi no escucha sus palabras y por la noche mantiene a Twilight junto a su cama. En su sueño, ve una rápida presentación antes de encontrarse con Twilight en su forma humana. La noticia llega a Momoka, quien llama a Takeshi a su oficina al día siguiente para regañarlo. Le dice que obedezca a la enfermera o confiscará a Twilight, pero Takeshi responde que necesita la espada porque quiere ver lo que quieren mostrar. Momoka lo amenaza con ser muy estricta con él, pero luego le dice que la única manera de resolver este problema es enfrentar a la forma humana de Twilight en el sueño. Si Takeshi puede derrotarla allí, podrá usarla libremente, pero no será fácil. Takeshi está preocupada por morir en la vida real si pierde en el sueño, pero Momoka promete que lo estará vigilando y no permitirá que muera. Por la noche, todo el grupo se reúne en la oficina de la enfermera para la lucha de sueños de Takeshi, y Mui se unirá como apoyo. Antes de dormir, Momoka le dice a Takeshi que la relación entre un mago y su aspecto es como la de un padre y un hijo, y no es fácil romperla. Luego, la enfermera lanza un hechizo de sueño a Takeshi, mientras la directora lanza una esfera protectora a su alrededor. Takeshi abre los ojos dentro de un edificio tenue, donde Mui se le une. Ella lo lleva afuera y convenientemente se encuentran en la playa, donde la ropa de Mui cambia repentinamente a un traje de baño. La mira con ojos críticos porque así es como la ven sus sueños. Ella tropieza y él intenta ayudarla, pero termina cayendo sobre ella. Mui se siente avergonzada y corre hacia el océano, mientras Takeshi nota a Twilight sentada en un columpio. Corre hacia ella, pero la escena cambia abruptamente de nuevo y Mui vuelve a estar en su ropa habitual. De la nada, Takeshi ve un holograma de su madre, quien se disculpa mientras le cuenta algo sobre su hermano, pero se desvanece antes de entregar el mensaje real. Después de eso, Takeshi es atacado repentinamente por su hermano menor, Geku, quien lo culpa de todo lo malo que le sucedió a su familia. Geku levanta la espada del ángel caído, que puede atravesar cualquier cosa, y luego despliega alas mientras usa un poderoso ataque mágico. Takeshi corre a cubrir a Mui, pero luego su hermano se transforma en Twilight, quien le dice al chico que no es adecuado para llevarla. Ella tiene su forma de espada en la mano y usa magia para hacer una copia para Takeshi también. Él la toma y se prepara para luchar mientras le dice a Twilight que la hará obedecer. Ella no lo cree y transforma su espada en el cazador de magos, que era un hechizo mágico dejado por su antiguo propietario. Twilight ataca a Takeshi y él intenta esquivarla con su magia evasiva, pero ella es demasiado rápida y lo empuja hacia atrás. Mui usa un escudo mágico para protegerlo, pero un golpe del cazador de magos de Twilight rompe el hechizo y el escudo y lo absorbe. Ella le dice a Takeshi que se rinda y cuando se niega, ella ataca a Mui, absorbiendo lentamente toda su magia. Twilight dice que la chica morirá lentamente mientras le drena toda su magia, y si Takeshi quiere salvarla, debe abandonar el sueño ahora. Mui no quiere que se rinda, pero luego Twilight lo ataca. Takeshi resulta herido por sus golpes, y la chica comienza a absorber su magia, pierde energía y cae de rodillas, pero luego recuerda lo que Momoka dijo sobre su relación con Twilight como la de un padre y un hijo. Recuerda su relación con su madre, quien dejó de llamarlo por su nombre, y eso le da la solución a su problema. Takeshi se disculpa con Twilight justo cuando está a punto de golpearlo. Dice que nunca le dio un nombre, lo que era más lo que quería, y ahora le dará un nombre que le dará significado a su existencia.
Le nombra Eterna y la chica suelta la espada y agrieta el hielo debajo de ellos. Se siente en el suelo y se emociona al escuchar su nombre dado por su nuevo maestro. Brilla intensamente y vuelve a convertirse en una espada. Mientras Takeshi la sostiene, Mui corre hacia él para abrazarlo por haber obtenido éxito. El tiempo pasa rápido, Abril llega pronto y ahora Takeshi y Kurumi están en una cita para celebrar haber pasado el primer año en la Academia de Magia. Hablan de Eterna, quien todavía muestra a Takeshi sueños proféticos de vez en cuando, pero entiende cuando dice que necesita dormir. Pronto es tiempo de nuevas admisiones en la Escuela de Magia Japonesa, y los estudiantes de segundo año Takeshi y Kurumi están de servicio en la recepción. Se sorprenden cuando Ida aparece con su pequeña hermana, Futaba, que se va a inscribir a la Escuela de Magia. Takeshi y Kurumi no pueden creer que su amigo Gamberro tenga una hermana tan linda y educada, y piensan que debe ser adoptada. Cuando Ida dice que son hermanos de sangre, pasan a la siguiente pregunta y le preguntan cómo puede usar su magia a su hermana. Ida explica que durante las vacaciones, Futaba quería ir a una fiesta de cumpleaños de un chico por la noche y él se negó a dejarla ir. Tuvieron una acalorada discusión y él literalmente explotó, exponiendo a su hermana a la magia, por lo que ahora ella también es como ellos. Mientras Ida y Futaba corren hacia la sala de orientación, Takeshi escucha una voz que le eriza la piel. Mira hacia adelante y se sorprende al ver a su hermano menor, Geku, solicitando entrar a su escuela, y Kurumi tampoco puede creerlo. Geku dice ahora que es un mago y promete explicar cómo se convirtió en uno más tarde. Resulta ser un pésimo mentiroso, ya que no le cuenta nada a nadie, incluso después de que han pasado muchos días. Un día, él y Takeshi tienen un encuentro inesperado en el baño, donde Geku es extrañamente amigable y amable con él. Incluso se le ofrece a lavarle la espalda mientras hablan de sus sentimientos, y Geku se disculpa por la tensión entre ellos. Dice que el accidente no fue culpa de Takeshi, pero como estaba frustrado por haber perdido la función de la mayoría de su pierna, lo tomó con él. Takeshi perdona a su hermano por el malentendido y vuelven a arreglar su situación, pero luego recuerda repentinamente la pesadilla que tuvo sobre él y surgen algunas dudas en su mente. Eso no impide que su vida en la escuela secundaria se vuelva ordinaria y pacífica, ya que realmente siguen llevándose bien durante toda la sesión. Uno de esos días, el profesor de pelo verde detiene a Takeshi durante el descanso para el almuerzo y se sorprende al enterarse de que Geku es su hermano menor. Advierte a Takeshi que su hermano tiene una perspectiva radicalmente diferente en comparación a él y le aconseja guiar al chico en la dirección correcta. Takeshi está confundido y puede decir que el profesor definitivamente está ocultando algo más. Esa noche, Takeshi tiene otra pesadilla en la que ve una presentación de predicciones antes de encontrarse flotando en la oscuridad infinita. Allí ve a Geku, que es mayor que él, y afirma que le robó todo. Declara que ahora es el turno de Takeshi y que le robará Twilight y a Kurumi. Takeshi se despierta gritando y jadeando, pero luego se da cuenta de que Washihu está sentado en su ventana. Takeshi saca su espada, pero Washihu le dice que se calme, ya que no está aquí para pelear, sino para hablar. Le cuenta al chico de la lección una historia que no enseñan en la escuela. La historia comienza a finales del siglo VIII, cuando un grupo de magos decidió gobernar sobre otros magos y torturaron y ejecutaron a aquellos más débiles que ellos. Ese grupo de magos nazis era el Wizard Brace. Creían que eran superiores a todos los demás y persiguieron a otros magos. Takeshi se sorprende al enterarse, pero Washihu está seguro de que sus ojos mágicos le han dicho que es la verdad. Le pregunta al chico si ha oído hablar de Kazuma, que es el líder de los Ghost Trailer. Washihu, que dice que él y Kazuma eran amigos de la infancia y asistieron juntos a la escuela de magia. Kazuma era increíblemente poderoso y Wizard Brace quería reclutarlo en su comunidad, pero él rechazó esa oferta. Sabía que querían usarlo como herramienta para la guerra, pero él quería vivir a su manera. Cuando Kazuma fue a la oficina de Wizard Brace para rechazar su oferta, el hombre que trató con él le dijo que sus padres estaban siendo retenidos como rehenes en ese momento, y si quería volver a verlos, debía unirse a su grupo. Kazuma estaba furioso y exigió que sus padres fueran liberados de inmediato, pero el hombre le dijo que firmara el contrato primero. Enfurecido por eso, sacó su varita, atacó al hombre y lo mató. Pronto Wizard Brace asesinó a sus padres, lo que llevó a Kazuma que se rebelara abiertamente contra ellos. Con ese propósito creó Ghost Trailer con personas afines y magos que estaban siendo amenazados por Wizard Brace. Takeshi se sorprende al escuchar esta historia y dice que Kazuma es un terrorista que mató a cientos de magos y humanos normales. Washihu no lo niega y dice que esas personas eran peores que Hitler y habían estado cazando magos inocentes durante miles de años. Kazuma simplemente quería poner a fin a todo eso. Y a finales del siglo XX comenzó la Gran Guerra de la Magia contra Wizard Brace en Tokio.
Muchos magos poderosos lucharon entre sí y perdieron la vida, y a medida que la lucha se acercaba a su fin, el usuario anterior de Twilight se enfrentó a Kazuma, usó un hechizo destructivo en ella, pero su amigo lo traicionó y se interpuso en el ataque para salvar a la mujer llamada Yoko. Perdió la vida devastando tanto a Yoko como a Kazuma. Takeshi quedó atónito al escuchar esta parte y casi tartamudea cuando Washiho le pregunta si ha oído el nombre de Nanase Yoko, que solía ser su profesora y uno de los 15 grandes magos de Wizard Brace. Takeshi no puede creerlo, ya que dice que ese es el nombre de su madre. Y le pregunta a Washiho por qué le está contando esta historia. Washiho responde que su amigo que traicionó a Ghost Rider estaba enamorado de Yoko y que no le hubiera salvado esa noche. Takeshi no existiría. Washiho quiere que se una a su bando para mostrar su gratitud, y si no puede hacerlo, al menos debería devolver la espada porque no la merece. Takeshi se niega a cumplir con él, diciendo que no es su problema, y Washiho dice que ahora es un mago, y tarde o temprano tendrá que elegir un bando. Le pide al chico que elija entre Ghost Rider y Wizard Brace en ese momento, pero él se niega a unirse a ninguno. Washiho está impresionado de que no haya elegido a Wizard Brace, y dice que todavía hay esperanza para él. Sale de la habitación diciendo que su visión de golpe, que en realidad es una habilidad llamada visión de golpe, le mostrará la verdad, y cuando la aprenda vendrá a Ghost Rider por sí mismo. Washiho le dice que pregunta a Momoka para confirmar la historia si no le cree, y luego salta por la ventana. Takeshi le persigue, pero se despierta, dándose cuenta de que estaba hablando con Washiho en su sueño. Al día siguiente va a la oficina de la directora y le pregunta sobre la guerra y la participación de su madre en ella. Momoka confirma que su madre, Yoko, fue una de las 15 grandes magos de Wizard Brace, pero cuando Takeshi pregunta quién mató a los padres de Kazuma, ella se queda en silencio. La visión de golpe de Takeshi dice algo y se pone nervioso y se aleja corriendo. Ninguno de ellos tiene idea de que en la sede de Ghost Rider, Kazuma ha abierto los ojos por primera vez en 17 años. Washiho estaba durmiendo cuando su jefe hizo eso, pero pudo ver las lágrimas en su rostro. Está realmente emocionado, pero Violet predice el futuro y dice que Kazuma despertará en etapas, pero que el momento de su completa resurrección está a la vuelta de la esquina. Después de un mes, Kazuma se despierta de su largo sueño de belleza de 17 años para encontrar a sus leales aliados a su alrededor. Washiho le dice que la lucha aún no ha terminado, ya que Wizard Brace todavía existe. Le pide a Kazuma que les dé la orden para destruirlos, y él ordena el inicio de la segunda gran guerra mágica. Al mismo tiempo, Takeshi está en clase y está pensando en la presentación con sus nuevas pesadillas. A menudo ve un dragón allí y se pregunta qué significa. Cuando Mui viene a llamarlo para su próxima clase, Takeshi se levanta y su ojo le muestra una visión y grita a todos que se agachen. Todos están confundidos y en silencio, pero luego las ventanas del aula se rompen y Kurumi está a punto de ser alcanzada por los fragmentos cuando Takeshi la salva. Él mira afuera y se aterroriza al ver un gigantesco dragón rojo, exactamente igual al que aparece en sus sueños. El edificio tiembla e Ida corre a salvar a su hermana Futaba mientras Takeshi ayuda a Kurumi a levantarse y corre afuera con todos. El dragón escupe fuego y convierte a su aula en cenizas, y Takeshi apenas sobrevive a eso. Mui le dice que mira afuera, y descubren que magos con túnicas rojas han infiltrado el campus de la academia y están atacando a los estudiantes en todas partes. Takeshi se preocupa por Gekko y corre a buscarlo junto con Kurumi, y Mui van a revisar a Tsuga. En el camino se encuentran con un grupo de magos vestidos de rojo y la atacan desde ambos lados, pero su hermano llega al último momento y la salva antes de derrotar a todos con su magia de hielo. La directora, Momoka, ha salido de su oficina y mata a cualquier atacante que se le acerque, pero luego un equipo de tres magos viene a luchar contra ella. Los reconoce como el trío invencible de la comunidad Pendragon y le pregunta cuándo salieron con Ghost Rider. Los tres magos no tienen ganas de hablar y comienzan de inmediato su plan para derrotarla. El primer hombre usa su pistola de grapas para sellar la habitación en un espacio hermético, y la magia de la puerta negra de Momoka no funciona dentro de la habitación sellada. Luego, el segundo mago elimina todo el aire de la habitación, pero cuando la directora no colapsa por falta de oxígeno, se sorprende. Momoka clava la espada de su brújula en el suelo y perfora la barrera para devolver la habitación a la normalidad. Dice que encontró la debilidad de su truco porque estaba subestimándola. Descubrió que puede respirar sin aire porque están en contacto entre ellos, y la primera puerta negra que creó fue para permitirle estar en contacto con ellos en todo momento. Luego Momoka crea un agujero negro que los absorbe y los encierra en su sótano. Sin embargo, su lucha no ha terminado, ya que Violet de Ghost Rider aparece frente a ella. Ella convoca a un guerrero demoníaco usando sus cartas y lo envía a atacar a Momoka, quien lo encuentra difícil de lidiar con él. Luego Violet cancela repentinamente al demonio y llama a su dragón en su lugar, y Momoka se da cuenta de que puede vencerlo. El dragón la ataca con su cola y ella trata de protegerse, pero es inútil, la derriban.
Por otro lado, Takeshi y Kurumi están buscando a Geku, quien se les presenta vistiendo el vestido rojo de los atacantes. La chica se alegra por ver que está a salvo, pero la visión de golpe de Takeshi le advierte el peligro. Enfrenta a su hermano, quien maldice su visión de golpe, diciendo que es magia digna de un cobarde que solo sabe huir. Le pregunta a Takeshi si no le pareció demasiado conveniente que lo perdonara por sus pecados tan fácilmente, y este se da cuenta de que Geku estaba trabajando con Ghost Trailer en este momento. Lo afirma, diciendo que aprendió a usar magia de Washiju y ahora es un soldado leal bajo su mando. Kurumi le pide que deje la locura y se aleje de Ghost Trailer, pero Geku se niega diciendo que le gusta estar allí y les agradece porque le dieron el poder para vengarse de su hermano por todo lo que ha hecho. Geku desaparece y aparece instantáneamente detrás de Takeshi para atacarlo. Takeshi bloquea su ataque, pero Geku desaparece de nuevo y sigue atacándolo por detrás hasta que finalmente lo supera y lo vence. Kurumi le pide a Geku que deje de lastimar a Takeshi, pero está cegado por la ira y sigue golpeando a Takeshi. Les habla de su magia que le permite teletransportarse a donde quiera. Quería probarlo con la visión de golpe de su hermano y descubrió que era mucho superior. Geku levanta su espada y Takeshi intenta contraatacar, pero ya se ha teletransportado detrás de él y le ha apuñalado en el hombro. Kurumi corre y protege a Takeshi mientras llora y le pregunta a Geku por qué está haciendo esto. Él responde que lo está haciendo por venganza contra su hermano, quien lo empujó delante de un automóvil. Obtuvo magia de teletransportación que era una compensación perfecta por su pierna herida y pensaba usarla como arma. Takeshi se levanta al escuchar esto y saca su espada mientras le dice a Kurumi que se aleje. Le pregunta a su hermano si estará satisfecho matándolo, pero Geku responde que lo dejará con vida para que se llevara todo lo que aprecia, incluyendo a su novia y su espada. Utiliza un poderoso hechizo mágico para transformarse en un demonio y brota alas negras mientras su espada se cubre de llamas negras. Geku acelera y golpea las tripas de Takeshi con ese impulso aumentado. Sigue golpeando por todos lados y luego derrota con un poderoso puñetazo. Kurumi llora y corre de nuevo hacia Takeshi y Geku le dice que se aleje de él. Cuando no lo obedece, la jala y la golpea y golpea a su hermano, pero Kurumi se libera de él y corre hacia su novio. Lo besa y a través del bálsamo labial, su magia se activa transformándola en Takeshi. Geku está extremadamente celoso ahora y le separa de su hermano a la fuerza e incluso le golpea cuando se resiste. Solo entonces se da cuenta de que todavía es Kurumi bajo esa apariencia, por lo que se arrepiente de haberla golpeado y la aleja de su hermano, llevándose a Kurumi y la espada de Takeshi. Takeshi se encuentra en un lugar oscuro dentro de sus sueños, con Eterna llamando su nombre. Ella le da bola de energía, diciendo que esto es todo lo que puede hacer por él. Tan pronto como Takeshi toca la bola de energía, un brillante destello de luz le muestra una profecía en la que Geku y su madre discutiendo, y Geku la ataca. Takeshi queda devastado al darse cuenta de que su loco hermano menor va a matar a su madre, pero ese no es su único problema, y Eterna le ruega que le encuentre pronto. Y en el exterior, Mui está tratando de encontrar a Takeshi, y lo ve tendido inconsciente con Violet a su lado. Ella piensa que la mujer de Ghost Trailer es la que golpeó a su enamorado. Mui apunta su arma hacia Violet, quien usa sus cartas para invocar a una monja demoníaca con látigo. Mui dispara, pero la monja es bastante rápida y esquiva la bala de rayo, y luego aleja la bala de fuego también. Utilizando sus invocaciones como señuelo, Violet decide llevarse a Takeshi como su nuevo juguete. Mui corre para salvarlo y salta sobre la monja demoníaca, quien atrapa su pierna con su látigo y la arroja al suelo. La chica ha perdido su arma y la monja está a punto de acabar con ella, pero en ese momento llegan tres chicas para rescatarla y destruyen por completo a la monja. Crea un poderoso ciclón que aleja a Violet y Mui se lanza y atrapa a Takeshi mientras el oficial de Ghost Trailer huye. Mui despierta a Takeshi y él le cuenta que Geku secuestró a Kurumi, la líder de las chicas, que acaban de salvarlos, y se acerca a él y se presenta como Ena, una estudiante de cuarto año de la Academia Japonesa de Magia y miembro de la comunidad Camelot. En ese momento, Suga llega allí preocupado por su hermana, pero se tranquiliza al ver que su novia Ena tiene todo bajo control. Takeshi lucha por ponerse de pie, pero está gravemente herido y cae. Suga dice que necesita ver a un médico, y Ena y sus amigas deciden llevarlo al hospital Camelot en el mundo de los vivos. Mientras que lo llevan, Mui ve el objeto mágico que Kurumi dejó atrás cuando la secuestraron y lo recoge. Tres días después, Takeshi se despierta en un hospital, con Mui cuidándolo con su enfermera personal. Ella llora porque está aliviada de verlo bien, y él enjuaga sus lágrimas. Justo en ese momento, Ida interrumpe en la habitación, interrumpiendo su momento, y abraza a Takeshi mientras le cuenta sobre su tragedia. El día del ataque, las personas de la oficina de inspección se llevaron a Futaba para interrogatorio, y cuando intentó resistirse, lo atacaron. Mui le dice a Takeshi que la oficina de inspección es una rama especial de Wizard Brace, que se encarga de magos jóvenes inmensamente poderosos y talentosos. No le han dado noticias sobre su hermana, y ni siquiera Suga puede ayudarles en este momento. Takeshi consuela a su amigo, diciendo que es mejor que Futaba esté en algún lugar lejos del campo de batalla, pero esto le recuerda que Kurumi también fue llevada.
Pronto, Suga y su novia llegan y Takeshi se entera de ellos que la directora Momoka también está desaparecida. La mayoría de los estudiantes sanos se están reuniendo en la sede de Wizard Brace en este momento mientras que se preparan para una guerra contra Ghost Trailer. Pero Suga quiere que Takeshi se quede en Camelot hasta que se recupere por completo. Takeshi está impaciente y le pregunta si tiene alguna información sobre Kurumi para que pueda ir a rescatarla. Pero Enna le dice que no tiene pistas y que no puede hacer nada en ese momento. Muy piensa que el objeto mágico que Kurumi dejó atrás, pero lo mantiene en secreto de todos. Por la noche, Mui se duerme al lado de Takeshi y él se despierta para dar un paseo a medianoche. Mientras se queja de su situación de impotencia, encuentra a Suga y Enna hablando de él. Así que se esconde y escucha. Enna quiere que Takeshi salga de Camelot ahora que está despierto, porque su comunidad es exclusiva para mujeres y ya estaba haciendo un gran favor al dejarlo recuperarse aquí. Suga le pide que lo mantenga un poco más, ya que todavía está muy débil y si regresa, Wizard Brace definitivamente lo enviará al frente de la guerra. Enna decide aceptar su solicitud de su novio y dice que hablará con sus superiores al respecto. Después de escucharlo todo, Takeshi regresa a su habitación sintiéndose aún más impotente que antes, pero se alegra un poco al ver a Mew. Mientras descansa en el hospital, el mundo de los magos ha comenzado a cambiar. En la sede de Ghost Trailer, Kazuma ha reunido a su ejército para la guerra y envía a su amigo más confiable, Washiju, a cazar al gran mago llamado Hombre Sabio. Washiju tiene éxito en su misión y mata a todos los guardias e hiere al Hombre Sabio, pero lo deja con vida para que explique su plan diabólico. El hechizo antiguo de regalo del mago protegía el mundo de los vivos de los magos, pero si él muere, el hechizo desaparecerá y podrá luchar contra ellos nuevamente. Kazuma planea destruir Wizard Brace y las 7 grandes comunidades allí para poder crear un nuevo mundo pacífico y armonioso. Tan pronto como termina explicar el plan, Washiju mata al Hombre Sabio y un fuego artificial se libera desde su cuerpo, señalando que el hechizo regalo ha sido eliminado. Ahora los magos pueden entrar libremente en el mundo de los vivos y luchar allí, y eso es exactamente lo que hacen. Magos de ambos lados pronto van al mundo de los vivos y comienzan a luchar en el aire, dejando a los humanos comunes incrédulos. Su lucha destruye edificios y mata a muchas personas, y Takeshi se entera de ello lo suficientemente rápido. Está en estado de shock y la profecía sobre Geku matando a su madre vuelve a su mente. Le pide a Suga y a Enna que lo dejen ir a casa y ellos aceptan después de deliberar un poco. En su casa, la madre de Takeshi, Yuko, ha notado el comienzo de la guerra y está molesta por ello. Cuando Takeshi llega junto con Suga y Enna, Yuko se alivia al verlo, pero el trauma del pasado aún está presente en ellos. Enna le entrega a Yoko una carta del líder de Camelot, quien solicita formalmente que ella entrene a Takeshi. Ambos chicos están sorprendidos, pero Yoko responde que ya no es una maga y que no es su trabajo pelear en esa guerra. Enna le pregunta a Takeshi si quiere volverse más fuerte o seguir siendo un perdedor el resto de su vida, y él responde que quiere volverse lo suficientemente fuerte como para rescatar a Kurumi. Yoko toma la carta y encuentra un anillo en su interior, lo que le hace aceptar la solicitud. Lleva a Takeshi a la sala de entrenamiento y cuando él le pregunta cómo puede enseñarle si no puede usar magia, les muestra el poder del anillo que le permite usar temporalmente su magia. Luego le pregunta a su hijo si quiere volverse fuerte solo para salvar a Kurumi o si también quiere derrotar a Ghost Trailer. Pero Takeshi dice que no quiere luchar en la guerra, no entiende de qué lado es el correcto, pero luchará para proteger a sus amigos. Su madre entiende su determinación y comienza su entrenamiento pidiéndole que muestre cuánta magia puede usar. No está impresionada por su magia y decide entrenarlo de la manera más dura posible. Takeshi está vendado mientras intenta luchar contra su madre con una espada de bambú, pero ella lo golpea por todas partes y deja su cuerpo adolorido. Poco a poco Takeshi muestra gracias a su entrenamiento, pero no sabe que su madre no se siente muy bien. Debido a que usó el anillo, su fuerza vital se estaba consumiendo para crear magia y está arriesgando su vida para preparar a su hijo para la guerra. Unos días después, Takeshi se encuentra con Mui, quien le pregunta sobre cómo va su entrenamiento. Tiene algunas risas antes de que Takeshi empiece a preocuparse nuevamente por Kurumi, y Mui finalmente le entrega el objeto que encontró el día que la secuestraron. Dice que es una herramienta mágica que se usa para teletransportar magos a ubicaciones predestinadas y sugiere que puede llevarlos a Kurumi. Takeshi está sorprendido y le pregunta por qué no dijo nada al respecto antes, y Mui responde que definitivamente habría corrido a salvar a Kurumi sin pensar cuán débil es. Ahora está segura de que se ha dado cuenta de su posición y no hará nada temerario antes de que su entrenamiento esté completo. Takeshi le agradece y promete que primero terminará su entrenamiento, y luego Mui se disculpa porque cree que es su culpa suya convertir a Takeshi en mago. Ella llora, pero Takeshi dice que es su culpa por ser demasiado débil y debe agradecerle por quedarse con él en las buenas y en las malas.
Mientras tanto, Kurumi ha estado inconsciente todo este tiempo en la sede de Ghost Trailer y tiene una pesadilla en la que Takeshi está muerto a su lado. Se despierta aterrorizada de ese sueño y luego se encuentra en una habitación extraña. Se mira en el espejo y se sorprende aún más al verse a sí misma como Takeshi ahora. Mientras se pregunta qué le está pasando, Gekko viene a verla y ella recuerda cómo lastimó a Takeshi y cómo se transformó en su novio cuando la besó. Ella se limpia los labios y la magia se deshace en su bálsamo labial y se pregunta cuánto obtuvo ese poder nuevo. Gekko dice que se ve mejor ahora y que la ama aún así. Kurumi está horrorizada y dice que él no la ama y que solo quería robarlo de Takeshi porque estaba celoso de él. Dice que ni ella ni la espada le pertenecen a Gekko y él se enfurece y explota la puerta para que Kurumi huya mientras la persigue. Ella no tiene idea de dónde está, pero luego se topa con Noigami, quien se sorprende al verla. Él le pregunta qué está haciendo en la sede de Ghost Trailer, y Kurumi está sorprendida, pero aún confía en él lo suficiente como para pedirle ayuda. Quiere escapar de Gekko de este lugar, y Noigami le lleva a su habitación, donde le encuentra que sus recuerdos originales han vuelto, pero aún recuerda todo de su tiempo en Wizard Brace. Luego, la molesta chica de su grupo, Haruka, empuja la puerta abierta y Noigami cae sobre Kurumi en una posición comprometida. Haruka le pregunta cuándo consiguió una novia y ambos le responden que no es el caso. Kurumi le pide a ambos que le ayuden a regresar con Takeshi y después de una larga conversación, Haruka decide cooperar con ellos porque está realmente enojada con Gekko, quien le robó su lugar. La llevan fuera de la habitación diciéndole que el castillo está creado por magia, al igual que los dormitorios de Hogwarts, y el lugar cambia constantemente su diseño. Le llevan al sótano, pero luego se da cuenta de que Gekko se acerca hacia ellos y las chicas se esconden mientras Noigami se enfrenta a él. Siendo un pervertido veterano, Gekko identifica a Kurumi por un vistazo en sus muslos y comienza a caminar hacia ella, y Hotaru sugiere que se transforme en ella para ocultarse. Kurumi aplica su bálsamo labial y luego recibe un apasionado beso de Hotaru y se transforma en ella. La Hotaru original huye y Gekko no reconoce a la Kurumi transformada, así que continúa avanzando. Sin embargo, Noigami la reconoce y la lleva a la salida y Kurumi se aferra a su camisa porque tiene miedo. Afuera se encuentran con Washiju, quien quiere hablar con Noigami y se la lleva, dejando a Kurumi sola. Aún trata de encontrar una salida del castillo y corre en busca de una salida. Pero el lugar es un maldito laberinto y pronto se cansa. Aún no ha encontrado nada, pero cuando se limpia el sudor de los labios, su magia desaparece y vuelve a su apariencia habitual. Kurumi está ansiosa, pero decide seguir adelante y encuentra un pasillo oscuro. Tan pronto como entra, la puerta se cierra detrás de ella y un hombre se acerca. Al principio tiene miedo, pero cuando él ofrece su mano, ella la toma. Y él se convierte en un espejo gigante en un portal y entran en él. Kurumi se sorprende al encontrarse en una oficina y se aterra al descubrir que el hombre frente a ella es el infame terrorista Kazuma, pero él no tiene intenciones de hacerle daño. Mientras tanto en su casa, Takeshi se ha vuelto mucho más fuerte y su madre decide enseñarle un hechizo poderoso. Ella crea un círculo mágico y le pide a Takeshi que se concentre en él, y mientras Takeshi sigue sus instrucciones comienza a flotar y descarga el hechizo desde la nube. Yoko lo mira y recuerda los buenos tiempos cuando era una familia feliz y termina el entrenamiento para lidiar con su nostalgia. Antes de irse, Takeshi le pregunta por qué nunca le contó que era una maga y Yoko se da cuenta de que no era lo suficientemente buena para decírselo. De repente se desploma y Takeshi la sostiene mientras ella quiere contarle algo importante, pero él le pide que descanse por ahora. Más tarde, Takeshi piensa que ahora es lo suficientemente fuerte como para rescatar a Kurumi, y mientras está pensando en ir a salvarla, Mui e Ida llegan y le dicen que no va solo, están listos para respaldarlo, y Takeshi presiona el botón en el dispositivo mágico que lo teletransporta a la sede de Ghost Trailers. Salen de un espejo en un pasillo oscuro donde Noigami y Hotaru ya están allí para saludarlo. Noigami le pregunta a Takeshi por qué tiene el artefacto mágico cuando se lo dieron a Kurumi, y Takeshi se enoja mientras exige saber dónde está su novia. Noigami ataca a Takeshi, desafiándolo a ganar si quiere respuestas. Takeshi bloquea su ataque con una espada de repuesto y esquiva sus ataques con una visión de doble. Ida y Mui quieren ayudarlo, pero Hotaru saca una jeringa y dice que tendrán que enfrentarse a ella. Noigami usa Libérate y aumenta su poder de abrumar a Takeshi y arrojarla al suelo. Le dispara una bala mágica y luego asesta un golpe final. Takeshi lo bloquea con un escudo que tiene un efecto de retroceso y Noigami comienza a disfrutar de la pelea. En la segunda batalla, Hotaru tiene la ventaja y saca una jeringa para dinosaurios para acabar con Ida y Mui, pero el chico le dice que se estaba conteniendo porque es una chica, pero no perderá más su tiempo. Le dispara una bala de fuego a Hotaru y rompe su jeringa, y mientras ella lo maldice, él lo cabecea para dejarla inconsciente. Mui respalda a Takeshi y dispara a Noigami, quien la ataca a cambio, y aprovechando esta oportunidad, Takeshi recita un hechizo y completa el lanzamiento de su hechizo justo cuando Noigami lo ataca.
Libera su aura de espada y esquiva fácilmente todos los ataques de su enemigo. Oigami también usa el aura de espada y empuja a Takeshi hacia atrás, quien le pida a Mui quien lo ayude cuando le da la señal. Takeshi ataca a Oigami, pero su escudo resistente y pesado desvía y agrieta su espada. Takeshi carga de nuevo contra él y le pide a Mui que dispare el escudo. Ella obedece y él sincroniza su ataque con la bala mágica y usa un segundo tipo de magia en su otro ojo. El ataque combo agrieta el escudo resistente y pesado y Oigami es derrotado. Takeshi le dice que ahora es mucho más fuerte y que puede ver mucho más lejos en el futuro, por lo que será una elección sabia rendirse. Oigami acepta su derrota e Ida lleva a Hotaru allí también. Le cuentan a Takeshi y a su grupo todo lo que pasó entre ellos y Kurumi, pero no tienen idea dónde está ahora. La visión de golpe de Takeshi le dice que está diciendo la verdad y le agradece por intentar ayudar a Kurumi. Sin embargo, dado que no puede localizar a Kurumi ahora, se da cuenta de que la misión ha terminado y regresa a casa, sin saber que Kurumi está con Kazuma, quien le está contando secretos que solo él conoce. Takeshi llega a casa y tiene la incómoda sensación de que algo malo va a suceder. Justo cuando llega al portón, ve a Geku saliendo de la casa, cubierto de sangre. Takeshi se horroriza al recordar el sueño en el que su hermano mató a su mamá y le pregunta a Geku qué hizo. Él responde que Yoko lo atacó primero y que solo se defendió. Takeshi pierde la cabeza y desenvaina su espada mientras le dice a su hermano que se aparte de su camino. Geku se ríe de él, pidiéndole que no se preocupe tanto ya que su madre aún no está muerta. Usa Libérate y Takeshi nota que está sosteniendo a Eterna y ha sido retorcida por la oscuridad de su personalidad. Geku lame la espada diciendo que la robará para él. Takeshi está furioso y usa Libérate, y Geku decide atormentarlo un poco más mientras ordena a la espada transformarse en su forma humana. Cuando Takeshi ve a Eterna de encadenada, siente lástima por ella, pero no tiene tiempo para eso ya que obedece a la orden de Geku de atacarlo. Takeshi le ruega que se detenga, pero ella está completamente sin emociones ahora y lo lanza lejos. Ella recoge su espada y está a punto de asestar el golpe mortal cuando Geku la detiene y la convierte nuevamente en una espada. Quiere matar a su hermano, él mismo, pero antes de eso, quiere contarle a su horrible secreto de familia. Geku le dice a Takeshi que hace 3 años, el accidente que ocurrió no fue culpa suya. Ambos pensaron que Takeshi era quien lo empujó delante del automóvil, pero eso no era cierto. De hecho, fue su culpa de su madre, ya que le pidió al líder de Camelot que matara a su hijo menor. Sin embargo, fracasó y cuando se enteró de que cojearía durante el resto de su vida, no pudo lastimarlo nuevamente. Takeshi no pudo creerlo y acusa a Geku de mentir, pero él dice que se enteró después de interrogar a su madre. Ella lo hizo porque el Twilight le mostró la visión de un futuro en el que Geku se convertiría en un hombre monstruo y ella quería evitar que eso sucediera. Takeshi está impactado al enterarse de esto y recoge su espada mientras maldice a su hermano. Geku se enoja por sus insultos y le muestra su poder destruyendo el vecindario. Le dice a Takeshi que debe volver a su pelea de una vez por todas, pero no quiere luchar contra su hermanito. Sin embargo, Takeshi se da cuenta de que Geku ya no es la misma persona que solía ser y que ahora es el momento de detenerlo para que no lastime a nadie más. Ambos hermanos se transforman. Geku despliega sus alas demoníacas. Su espada está cubierta con su magia oscura y Takeshi muestra su nueva transformación llamada Crisis Edge, que le otorga el sable de luz morado de Samuel L. Jackson. Geku se teletransporta y lo ataca, pero esta vez Takeshi es lo suficientemente rápido como para predecir sus movimientos y bloquearlos. Lleva su pelea al cielo, donde Takeshi predice todos los movimientos de su hermano y los esquiva. Él hiera a Geku y al llegar al lugar al que se teletransportará antes de que él para que aseste un golpe fatal, sin embargo un rayo lo separa justo cuando están a punto de chocar. Takeshi mira hacia arriba y ve los ejércitos de Wizard Braves y Ghost Rider están allí, enfrentándose entre ellos. Mui quiere ayudar a Takeshi, pero Suga le dice que mantenga la formación y deje su batalla en sus manos. Por otro lado, Washiku lidera a los Ghost Trailers y les ordena que maten a todos. Comienza la batalla entre los dos grupos, y mientras Ida y Mui están luchando, Kurumi también está allí tratando de encontrar a Takeshi. Debajo de la batalla a gran escala, Geku y Takeshi continúan su pelea, con el primero volviéndose más rápido y temerario, pero aún incapaz de penetrar la guardia de Takeshi. Pronto ambos están exhaustos y entonces Geku se desquita. Dice que ya no sabe qué está bien y qué está mal y que se siente perdido. Quiere que Takeshi lo mate porque nunca podrá ser perdonado por atacar a su madre y ya no tiene un lugar al que llamar hogar. Takeshi le dice que abandone Ghost Trailer y vuelva con su familia, que resolverán las cosas. Desactiva su visión de golpe y le tiende la mano de la amistad a su hermano. Geku vacila y se acerca lentamente, pero su espada parece estar llena de una energía amenazadora. Kurumi los ve justo cuando están a punto de estrechar las manos y le grita a Takeshi que se aleje, pero es demasiado tarde. Tan pronto como Geku toma la mano de su hermano, muestra su verdadera naturaleza y lo llama un tonto ingenuo. Lo ataca, pero Kurumi se apresura al lado de Takeshi y lo abraza, sacrificándose
para protegerlo. Gecko está conmocionado de haber apuñalado a su enamoramiento, pero Takeshi está devastado mientras intenta consolar a Kurumi, quien está gravemente herida ahora. Abandonan la pelea y comienza a curarla, y cuando Mui lo ve, ignora a su enemigo y corre a su lado, con Suga cubriéndola. Ella llega hasta Takeshi y comienzan a curar a Kurumi, y él le pide que cuide de ella mientras terminan la pelea. Ahora está abrumado por la ira y desata todo su poder contra Gecko, quien sigue sosteniendo que no es culpa suya. Takeshi no se contiene mientras lanza una ráfaga de ataques contra su hermano y lo empuja hacia atrás, lo abruma y lo hace estrellarse contra el suelo. Takeshi aterriza a su lado y le dice que es hora de poner fin a todo. Viendo que ya no tiene excusas patéticas detrás de las cuales esconderse, Gecko comienza a maldecir a su nuevo hermano, diciendo que todo es su culpa por robarle a Kurumi. Chocan de nuevo con su magia saliendo de control y destruyendo todo a su alrededor. Relámpagos negros vuelan y el círculo mágico de Eterna comienza a comportarse de manera extraña, ya que su poder es visible en toda la ciudad. Lejos de donde se está librando la batalla, Momoka llega para ser parte de la gran guerra. Se da cuenta de que los poderes de los hermanos están fuera de control y para detenerlos crea un agujero negro y los dispara hacia ellos, diciendo que Kazuma estará contento con esto. El agujero negro crece y engulle la ciudad, dejando solo un cráter que desconcierta a los amigos de Takeshi. En la casa en ruinas de Takeshi, Kazuma cura a Yoko mientras Violet lo espera afuera. Ella dice que ha tenido éxito en su misión y finalmente puede comenzar a reconstruir el mundo. Kazuma le pregunta por qué todavía es leal a pesar de que ha cambiado tanto, y ella responde que juró servirle cuando él le salvó la vida. Kazuma piensa en el pasado mientras saca una foto arrugada de Kurumi en traje de baño, la misma foto que se supone que solo tiene Takeshi. Luego mira a Yoko y le llama a mamá, prometiéndole que cambiará el futuro esta vez. Pronto Takeshi se despierta en un banco del jardín y no tiene idea de dónde está ni lo que está sucediendo. Mira a su alrededor y se encuentra en la Academia de Magia Subaru y se pregunta cuándo la reconstruyeron después de la guerra. Observa a su mamá, pero justo cuando decide ir hacia ella, se encuentra con el profesor de pelo verde, que ahora solo es un estudiante. Mientras Yoko y su estudiante pasan junto a él sin ni siquiera notarlo, Takeshi está en shock y no puede creer lo que está sucediendo. Más tarde ve un póster que lo que dice que el año actual es 1998 y se da cuenta de que fue enviado atrás en el tiempo debido a la magia de Eterna cuando chocó contra Gecko. Ocurren incidentes más impactantes frente a Takeshi y ve a Washijo y a Momoka pasando tiempo juntos cuando su amigo Tsukiyomi se les une. Takeshi recuerda su nombre como el mago que se sacrificó para salvar a su madre, y luego Kazuma se les une. Las cosas comienzan a tener sentido lentamente para Takeshi, pero de repente Gecko se abre paso hacia Kazuma y sus amigos y se une a ellos. Parece formar parte de su grupo, y Takeshi se pregunta cómo pudo suceder esto. Desea que esto solo sea una pesadilla y quiere que termine pronto. Sin embargo, no es un sueño, y Gecko le dice a Takeshi que se prepare, ya que pronto tendrán que pelear de nuevo para saldar sus cuentas.